dominicanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. Ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante. Sigan luchando, no bajen los brazos. Las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, celebradas en 2024, han suscitado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional. Este evento electoral, crucial para el futuro del país, ha sido objeto de escrutinio por diversas razones. La reelección de Nicolás Maduro ha sido recibida con escepticismo y acusaciones de irregularidades. Diversos sectores de la sociedad venezolana y de la comunidad internacional han denunciado prácticas que consideran antidemocráticas, tales como la manipulación de los resultados, la represión de la oposición y la limitación de la libertad de prensa. La situación política en Venezuela no es nueva, es una continuación de una crisis que lleva años afectando al país. Desde la muerte de Hugo Chávez en 2013 y la subsecuente presidencia de Nicolás Maduro, Venezuela ha experimentado una profunda polarización política, una severa crisis económica y una emigración masiva de ciudadanos buscando mejores condiciones de vida en otros países. La comunidad internacional ha reaccionado de diversas maneras, desde la condena abierta hasta el reconocimiento de los resultados electorales. Países y organizaciones como los Estados Unidos, la Unión Europea y varias naciones latinoamericanas han expresado su preocupación por la falta de transparencia y la supuesta manipulación del proceso electoral. Por otro lado, algunos aliados tradicionales de Venezuela, como Rusia y China, han mostrado su apoyo al gobierno de Maduro, destacando la soberanía del país y el derecho a la autodeterminación. Esta situación se puede analizar a través de la lente de varios versículos bíblicos que reflejan temas de justicia, opresión y esperanza en tiempos de tribulación. La Biblia, con su riqueza de enseñanzas y relatos, ofrece un marco para entender las dinámicas de poder, la lucha por la justicia y la esperanza en tiempos de adversidad. Los versículos seleccionados nos permiten reflexionar sobre el papel de la justicia en el gobierno, la importancia de la humildad y la oración, y la promesa de liberación y consuelo para los oprimidos. En este video, exploraremos cómo estos temas bíblicos se relacionan con la situación actual en Venezuela, proporcionando una perspectiva espiritual y moral sobre los eventos recientes. A través de este análisis, buscamos ofrecer una comprensión más profunda de los desafíos que enfrenta el pueblo venezolano y la esperanza que pueden encontrar en la fe y la justicia divina. Las elecciones del 2024 en Venezuela han sido marcadas por denuncias de fraude electoral, represión de la oposición y manipulación mediática. Desde el anuncio de la convocatoria electoral, varios observadores nacionales e internacionales alertaron sobre las condiciones desiguales y las restricciones impuestas a los candidatos opositores. La reelección de Nicolás Maduro ha sido cuestionada por varios países y organizaciones internacionales debido a la falta de transparencia y las numerosas irregularidades reportadas. Uno de los aspectos más controvertidos de estas elecciones ha sido la represión de la oposición. Líderes opositores han denunciado persecución política, detenciones arbitrarias y la prohibición de participar en el proceso electoral. Estas acciones han generado un clima de miedo e incertidumbre, limitando la capacidad de los ciudadanos para expresar libremente sus opiniones y elegir a sus representantes. La manipulación mediática también ha jugado un papel crucial en estas elecciones. Medios de comunicación controlados por el gobierno han difundido propaganda a favor de Nicolás Maduro, mientras que los medios independientes han enfrentado censura y restricciones. Esta situación ha dificultado el acceso de los venezolanos a información veraz y objetiva, afectando su capacidad para tomar decisiones informadas.
La victoria de Nicolás Maduro ha sido reconocida por algunos aliados internacionales, pero muchos países y organizaciones, como la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, OEA, han manifestado su rechazo y preocupación por el desarrollo del proceso electoral. Las denuncias de fraude y las condiciones antidemocráticas han llevado a una falta de legitimidad y confianza en el resultado de las elecciones. Este evento no solo afecta la estabilidad política de Venezuela, sino que también impacta profundamente en la vida diaria de los venezolanos. El país enfrenta una crisis económica severa, caracterizada por hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, y una alta tasa de desempleo. La crisis humanitaria ha obligado a millones de venezolanos a emigrar en busca de mejores condiciones de vida, lo que ha generado una diáspora venezolana significativa en países vecinos y más allá. La combinación de inestabilidad política, represión y crisis económica ha creado un ambiente de desesperanza y descontento entre la población. Muchos venezolanos se sienten atrapados en una situación sin salida, luchando diariamente por sobrevivir en medio de la adversidad. Este contexto de elecciones fraudulentas y sus consecuencias subraya la urgente necesidad de una solución justa y equitativa que permita a Venezuela recuperar la paz y la prosperidad. En este complejo panorama, la esperanza y la fe juegan un papel fundamental para muchos venezolanos. A través de la reflexión en versículos bíblicos, se puede encontrar consuelo y orientación en tiempos de incertidumbre, ofreciendo una perspectiva espiritual sobre los desafíos actuales y la búsqueda de justicia y redención. Proverbios 29:2 dice, «Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime». Este versículo refleja una verdad universal sobre la relación entre el gobierno y la felicidad del pueblo. En el contexto de las elecciones de Venezuela en 2024, esta verdad adquiere un significado particular. La percepción de que un gobierno injusto sigue en el poder ha generado descontento y desesperanza entre el pueblo venezolano. Históricamente, Venezuela ha pasado por periodos de prosperidad y dificultades, pero la última década ha estado marcada por una profunda crisis política y económica. El gobierno de Nicolás Maduro ha sido acusado de prácticas autoritarias, corrupción y violaciones de derechos humanos. Estas acciones han socavado la confianza del pueblo en sus líderes y han creado un clima de desesperanza. La alegría que podría traer un liderazgo justo se ha transformado en un gemido colectivo debido a la opresión y las condiciones de vida adversas. Los problemas económicos, como la hiperinflación y la escasez de bienes básicos, han afectado gravemente la calidad de vida de los venezolanos. La falta de acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos ha llevado a una crisis humanitaria sin precedentes en el país. En este contexto, el versículo de Proverbios 29:2 resuena con la realidad venezolana. Un gobierno justo es esencial para el bienestar y la felicidad del pueblo. La justicia en el gobierno no solo implica la aplicación imparcial de las leyes, sino también la creación de un entorno donde los derechos y las necesidades de todos los ciudadanos sean respetados y atendidos. Cuando los líderes actúan con justicia y rectitud, promueven la prosperidad y el bienestar general, generando alegría y esperanza entre el pueblo. Por el contrario, cuando los impíos dominan, la corrupción y la injusticia prevalecen, llevando al pueblo a gemir bajo el peso de la opresión y la adversidad. En Venezuela, muchos sienten que están viviendo bajo el dominio de la injusticia, lo que ha llevado a un aumento de la pobreza, la inseguridad y la migración masiva. La desesperanza y el sufrimiento se han convertido en la realidad diaria de muchos venezolanos. El versículo de Segunda de Crónicas 7:14, «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Este llamado a la humildad y la oración es especialmente relevante en tiempos de crisis.
La situación en Venezuela ha llevado a muchos a buscar consuelo y esperanza en la fe. En medio de la adversidad, la humildad y la oración se convierten en herramientas poderosas para enfrentar la desesperación. Este versículo subraya la importancia de la humildad y la búsqueda de una relación sincera con Dios como un camino hacia la sanación y la reconciliación. La esperanza de muchos venezolanos reside en la fe y en la creencia de que a través de la oración y la conversión es posible encontrar un camino hacia la sanación y la reconciliación. La oración no solo es una forma de buscar ayuda divina, sino también un acto de comunidad y solidaridad. En momentos de crisis, la fe une a las personas y les da la fuerza para resistir y perseverar. El llamado a la conversión de malos caminos también es un llamado a la transformación personal y colectiva. En el contexto de Venezuela, esto puede interpretarse como un llamado a la justicia, la transparencia y la rectitud en todos los niveles de la sociedad. Al buscar el rostro de Dios y humillarse en oración, los venezolanos pueden encontrar la fuerza y la guía necesarias para superar la crisis actual y trabajar hacia un futuro mejor. La promesa de Dios de oír desde los cielos, perdonar los pecados y sanar la tierra ofrece una visión de esperanza y redención. En un tiempo de tanta incertidumbre y sufrimiento, esta promesa puede servir como un faro de esperanza para el pueblo venezolano, recordándoles que no están solos y que hay un camino hacia la restauración y la paz. Jeremías 50, 33 al 34 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, los hijos de Israel y los hijos de Judá fueron oprimidos juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Su redentor es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre, de cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Este versículo habla de la promesa de liberación y justicia para los oprimidos, un mensaje profundamente relevante para la situación actual en Venezuela. En el contexto bíblico, este pasaje se refiere a la opresión y el cautiverio de los hijos de Israel y Judá bajo Babilonia, una nación poderosa que los mantuvo en esclavitud. La promesa de Jehová de los ejércitos de abogar por su causa y liberarlos es una declaración de que, a pesar de la aparente invencibilidad del opresor, Dios intervendrá en favor de los justos y los oprimidos. En el contexto venezolano, este versículo refleja la esperanza de que, a pesar de la opresión, habrá un día de justicia y liberación para el pueblo. Los venezolanos, enfrentando una opresión política y económica, pueden encontrar consuelo en la promesa de que su situación no es ignorada y que hay esperanza de redención. La idea de que su Redentor es el fuerte resuena con la fe de que, a pesar de la adversidad, hay una fuerza divina que intervendrá para abogar por ellos y traer justicia. La opresión en Venezuela se manifiesta en muchas formas, desde la represión política hasta las condiciones económicas devastadoras que han llevado a una crisis humanitaria. La migración masiva de venezolanos buscando refugio en otros países es un testimonio de la severidad de esta opresión. Sin embargo, la promesa de liberación en Jeremías 50, 33 ofrece un rayo de esperanza. Sugiere que, aunque la situación actual sea sombría, no es definitiva. La intervención divina y la justicia eventual proporcionan una visión de un futuro donde la tierra encontrará reposo y la opresión será derrocada. Isaías 41, 10 ofrece consuelo en tiempos difíciles: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo proporciona una fuente de fortaleza para los venezolanos que enfrentan la incertidumbre y las dificultades diarias. En medio de la adversidad, la fe en la ayuda divina ofrece un refugio seguro y un consuelo profundo. La situación en Venezuela ha creado un entorno de desesperación e incertidumbre. La inseguridad, la escasez de recursos básicos y la represión política han dejado a muchos venezolanos sintiéndose vulnerables y sin esperanza. En este contexto, Isaías 41, 10 es una promesa reconfortante.
El llamado a no temer y a no desmayar se convierte en un recordatorio poderoso de que, a pesar de las circunstancias adversas, Dios está presente y activo en sus vidas. El versículo enfatiza la presencia constante de Dios: "Yo estoy contigo". Esta declaración de compañía divina es crucial para aquellos que se sienten solos o abandonados en sus luchas. Saber que Dios está con ellos, que no están enfrentando sus desafíos solos, puede infundirles el valor y la fortaleza necesarios para perseverar. La promesa de ayuda y sustento con la diestra de mi justicia subraya la naturaleza justa y poderosa de la ayuda divina. No es solo una ayuda temporal o superficial, sino un apoyo profundo y justo que tiene el poder de transformar situaciones. Para los venezolanos, esta promesa puede ser un ancla en tiempos de turbulencia, recordándoles que, aunque enfrenten grandes dificultades, hay una fuente de fuerza y justicia que los respalda. Isaías 41:10 ofrece una esperanza duradera en medio de la tribulación. Proporciona una perspectiva de que, a pesar de la dureza de la situación actual, la presencia y la justicia de Dios están con ellos, sustentándolos y guiándolos hacia un futuro mejor. Las elecciones en Venezuela en 2024 han dejado una marca significativa en la historia del país. Este evento no solo ha generado controversia y debate, sino que también ha resaltado las profundas divisiones y desafíos que enfrenta la nación. En tiempos de crisis y opresión, muchos venezolanos han buscado consuelo y esperanza en las enseñanzas bíblicas, encontrando en ellas un marco para entender y reflexionar sobre los eventos actuales. A través de la Biblia, se puede encontrar un marco para entender y reflexionar sobre los eventos actuales. Proverbios resalta la importancia de la justicia en el gobierno, mostrando cómo la opresión y la injusticia pueden llevar al sufrimiento del pueblo. Crónicas llama a la humildad y la oración como un camino hacia la sanación y la reconciliación, recordando que el cambio verdadero comienza con la transformación personal y colectiva. Jeremías ofrece una promesa de liberación para los oprimidos, un rayo de esperanza de que la justicia prevalecerá. Isaías brinda consuelo y fortaleza, asegurando a los creyentes que no están solos en sus tribulaciones y que pueden confiar en la ayuda divina. La Biblia ofrece palabras de esperanza, justicia y fortaleza que resuenan con las experiencias de aquellos que sufren y buscan un cambio. Estos versículos no solo proporcionan consuelo espiritual, sino que también inspiran a la acción, llamando a la justicia, la humildad y la perseverancia. Para muchos venezolanos, la fe y la oración continúan siendo un pilar de esperanza en su búsqueda de un futuro mejor. En última instancia, la fe y la oración continúan siendo un pilar de esperanza para muchos venezolanos en su búsqueda de un futuro mejor. A pesar de las adversidades, la promesa de justicia divina y la presencia constante de Dios ofrecen un refugio y una guía. La resiliencia del pueblo venezolano, alimentada por su fe, es una prueba de que, incluso en los tiempos más oscuros, hay una luz de esperanza que puede conducir hacia un futuro de paz y prosperidad.